Después de un ratote de no hacer videos, por fin, hoy estamos nuevamente con un desaguisado más. 10 cosas que me parecen curiosas de las cocinas aquí en España y que son diferentes con las cocinas de México. Pásale el video a tus cuates, activa las notificaciones, danos like, comenta. Número 1, mira, ven. Yo no sé si habías visto esto antes, pero aquí en España es muy común que la lavadora esté en la cocina. Eso cuando lo vi la primera vez se me hizo rarísimo. Claro, eso es porque hay una deficiencia de, bueno, más bien un déficit de espacio y pues hay que aprovecharlo todo. Entonces lo que decidieron fue, en vez de poner una azotehuela o un cuarto de lavado, ponerlo todo en la cocina y aprovechando que están las tomas de agua, poner la lavadora en la cocina. El número 2, tenemos las cafeteras. Tiene que ver con uno de mis vicios favoritos, el café. En México normalmente tenemos cafetera tipo de las gringas, pero aquí las cafeteras son así. Esta se llama maquineta tipo espresso y esta es la que se usa desde hace muchos, muchos años. Antes era como en México, una cafetera que ponías agua y echabas el café, lo revolvías, lo dejabas que se asentara y ya te lo tomabas. Pero bueno, y mira, de paso te quiero presumir mi belleza esta. Esta es una cafetera que yo compré en París, 95, hace 25 años. Y yo creo que es más ruca que yo, ¿ves? Es una cafetera. La sacaron para hacer competencia con esta, que es maquineta. Mira, ¿ves? Aquí se pone el café, que de hecho tiene. Pones ahí el café y esto embona ahí. Y entonces el agua sube por acá y termina aquí, ¿ves? Y esta otra, la diferencia es que esta se abre así, pones el agua ahí abajo, el filtro, la cierras y el café lo encuentras aquí, igual. Pero en vez de quitar, de separarse estas dos piezas, esta no se separa, sino se separa solo lo de en medio. Pero debe tener, te digo, unos 60 años por lo menos, o sea, que ya es más ruca que yo, que no es fácil, ¿eh? El tercer lugar tenemos el boiler. Bueno, en México tenemos boilers, calentadores, el calentón, dicen en algunos lugares. Bueno, esto aquí no se llama boiler. En todo caso, si fuera solamente para calentar el agua para bañarte, le dirían el termo, porque muchas veces son eléctricos. Este es, afortunadamente, es de gas. Y en este caso le llaman caldera, porque este no solamente calienta el agua para bañarte, sino... Ahora estamos en verano, entonces esto que tienes aquí es un radiador. Eso quiere decir que cuando llegamos a invierno, ponemos este ahí, tiene un sensor, un termostato, y si es necesario lo activa, pero todo pasa a través de este. Y no es que almacene agua caliente, simplemente la va circulando, la hace circular. Y eso nos lleva, mira, aquí. Radiadores, estos son de agua, funcionan con agua. Se hace pasar agua caliente a través de todo el sistema que va por toda la casa y así se calientan las habitaciones. Mira, esta estufa te va a parecer muy familiar porque esta funciona con gas. Ah, una cosa muy curiosa aquí, que a este lugar, a este salón, a esta habitación, se le conoce como cocina. Pero si tú aquí dices, oye, ¿la estufa de qué es? La estufa es exclusivamente la que es para calentar la habitación y normalmente son de leña. Son esas así como las de las películas que le echas trocitos de leña. Eso es una estufa. Aquí en realidad a esto le dicen cocina. Esto es la cocina y esta es la cocina. Cocina de 4 fuegos, que en este caso tuvimos la suerte de que fueran de gas natural, pero antes eran así, como las de Estados Unidos. Que estas son simplemente eléctrica y se calienta. Luego sacaron otras que se llama vitrocerámica, que es de vidrio, que son planitas. Luego te pongo la imagen de la vitrocerámica, que se calienta, pero es el mismo principio. Y luego están las de inducción. Pero si te fijas, mira, viene ahí para qué tipos de fuego es. Porque las de inducción, no todas los sartenes y las ollas sirven para inducción. Entonces es muy importante que te fijes. Afortunadamente, te digo, nosotros tenemos gas, así que no nos importa. Pero bueno, esa es otra curiosidad. A esto le llaman cocina
y normalmente no son de gas. El horno es eléctrico. Entonces, al ser eléctrico, tiene resistencia abajo y resistencia arriba. Te da la posibilidad de que cuando horneamos el pan, que si no has visto el video del pan, mira, acá lo puedes checar, para que veas cómo queda doradito. Eso te ayuda mucho para que te queden los panes súper bien, o cualquier cosa que quieras gratinar o dorar, simplemente utilizas ese, la parte de arriba. El lavavajillas. Antes, cuando yo vivía en México, los lavavajillas eran pues para gente rica y eran para gente floja realmente. De pronto empezamos a encontrar estudios que te muestran que un lavavajillas te consume menos agua para lavar una cantidad grande de platos y vasos y de cubiertos, y en realidad ahorras agua. Y nosotros lo comprobamos porque en México ya nos habíamos acostumbrado a lavavajillas, entonces dijimos, no, vamos a comprar un lavavajillas porque eso es lo mejor que te puede pasar en la cocina, tener un lavavajillas. Si no lo tienes, te lo recomiendo. El agua que salía del lavavajillas lo poníamos en una cubeta para reutilizarla. Llenábamos una cubeta y media con cada carga completa de lavavajillas. Eso te demuestra la poca cantidad de agua que se utiliza para lavar trastes en un lavavajillas. ¡Ah! Una de las cosas fantásticas, uno de los mejores inventos de por aquí, es esto, mira, ven. Esto parece que es simplemente una alacena, pero en realidad es un escurridor. Esta maravilla lo que haces es que tú lavas aquí, lavas tus trastes, los pones aquí a escurrir, y aquí tienes esto que acumula el agua y lo vacías. Yo le hice unos hoyitos que no están muy grandes para que caiga directamente ahí, pero es uno de los mejores inventos porque simplemente lavas los trastes y no los tienes que secar. Los pones ahí, se escurren y ya después pues los guardas en su lugar. Nosotros en México lo que más utilizamos son la licuadora. Aquí lo que más se utiliza es batidora de mano, y a las que nosotros le llamamos licuadora le dicen batidora de vaso. Aquí es muy difícil encontrar una licuadora de esas de vaso como las de México. Bueno, cada vez hay más, ahora ya las encuentras, pero no es común, no es algo que se utilice mucho por los españoles. A lo que están más acostumbrados es a esto. Y tiene su chiste, porque cuando tú utilizas estas, si estás haciendo una cremita, una sopita de verduras, simplemente tienes tu olla y directamente lo mueles ahí. La verdad es que eso es práctico. Otra de las cosas, ya que andamos por aquí con la batidora esta, te quiero enseñar los enchufes. ¿Ves? En México son planitos. Y una gran idea que tuvieron acá los europeos es que tú metes este aquí y si te fijas, solo esta parte de adelante tiene el metal. Eso solo transmite el calor. Esto es aislante. Entonces tú metes esto ahí y no hay manera de que metas el dedo. Digo, si lo intentas, lo logras, ¿no? Pero tendrías que ser muy güey para intentar hacer eso. Eso está muy bien, ¿ves? Aquí puedes meter el dedo y no pasa absolutamente nada. Eso es una gran medida de seguridad. Esto es la tierra, ¿ves? Eso. Algunos tienen un tubito, un pinchito como este salido, y entonces embona con eso. Pero si no, tienen estas dos zapatitas en las que enchufa esto, y eso es la tierra. Eso me parece genial. Luego, en las cocinas, este edificio fue construido como por el 2000 más o menos, hace 20 años. Y en aquel entonces estaba muy de moda tener teléfonos en todos lados. Entonces tienes un enchufe de teléfono en la sala, otro enchufe en la cocina y otro en la habitación principal, así como los enchufes para la televisión y para el radio. Igual en la sala, en la cocina y en la recámara principal. Eso me llamó mucho la atención. La gente aquí es muy común que tenga la televisión en la cocina para ver sus series, me imagino, mientras están cocinando. Esta llave es la llave de paso. Ahí con esa llave cortas el paso del agua de toda la casa, tanto de la cocina como del baño. Así que bueno, está muy práctica, muy visible. En México normalmente, a ver dónde la teníamos, afuera, ¿no? En el patio. En el patio, en la casa que teníamos donde vivíamos en la Condesa, estaba en el patio. Y había que subir una escalera y cerrarla, estaba un poquito escondida. Esta la verdad es que es muy práctico para hacerlo.
Y este es el pilón, ¿ves? El pilón es la fregona. Aquí no encuentras jergas, no existe trapeador. Se dice fregar el piso. Y esto es uno de los mejores inventos españoles. Es súper popular, como en Estados Unidos le llaman mopa, mop. Y aquí te digo, imposible encontrar un trapeador así como los que tenemos en México. No hay. Se llama fregona y es invento español 100% y es un invento que está por todo el mundo. Así que, bueno, pues ya nada más me queda decirte hasta luego, nos vemos la próxima. Suscríbete, danos like, comparte. Nos vemos, hasta luego.